Santa Rita, bienvenidos a una edición más del programa Andrés Almirón desde el sur del Alto Paraná. Estamos para darte buen entretenimiento y buen invitado en esta noche de miércoles 19 de febrero. Estamos para darte buenas informaciones también y ya arrancamos con el pronóstico de hoy. Estamos actualmente con 28 grados, nos atrasamos un poquitito, entonces pedimos debidas disculpas, tuvimos que irnos a unos minutitos más por problemas técnicos, pero ya estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos. 28 grados, como les decía, la temperatura actual, parcialmente nublado. Estamos para mañana jueves 20 de febrero. Tenemos pronosticado tormentas dispersas para la hora de la noche. También para los próximos 3 días, el viernes 21 de febrero, la mínima es de 31 grados. La mínima es de 14 grados y la máxima de 31 grados. Para el día sábado 22 de febrero, 27 grados la temperatura máxima y 14 la mínima. Para el domingo 23, 29 grados la máxima y 20 la mínima. Estamos con estas informaciones hasta el momento en el programa Andrés Almirón. Ya enseguida también Ceci va a estar en cámara con nosotros, ya está atrás. Estando con nosotros, y hoy el programa está muy bueno porque vamos a tenerle a un invitado muy especial en la noche y ya vamos a recibirle a él. Él es un excelente joven emprendedor quien también nos va a contar con qué proyectos para la sociedad está con nosotros. Bienvenido por favor en el set de Andrés Almirón al gran compañero y servidor Javier Cabañas, que está hoy en la noche con nosotros. Bienvenido Javier. Adelante, adelante. Muchas gracias. Podés tomar asiento, ahí está tu micrófono. Prende nomás y ya comenzamos con Javier Cabañas. Bienvenido al programa Andrés Almirón. Muy a gusto estamos por poder compartir contigo hoy esta noche. Muy buenas noches a toda la audiencia, a Andrés, a toda la producción. Primeramente agradecerle a ustedes por la invitación, ¿verdad? Poder ser partícipe de este gran programa que sabemos que dentro de la ciudad tiene un gran eco y a la vez a nivel regional, ¿verdad? Agradecerle a ustedes por el espacio y estamos acá para... Muchísimas gracias a vos, Javier, por poder estar con nosotros esta noche y ya adelantarle a la sociedad que hoy tenemos una gran noche porque vamos a conocerle a Javier y también vamos a estar sabiendo, vamos a estar hablando sobre los proyectos que se están llegando para nuestra comunidad. Sí, sí, así mismo es Andrés, estamos con varios proyectos que ya veníamos empezando el año pasado, la cual vamos a estar siguiendo, si Dios y la necesita permite, día tras día, año tras año con el mismo proyecto, que podamos trabajar de manera conjunta en cada proyecto. Como todos ciudadanos sabemos, nuestras aspiraciones son grandes, más aún cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y las pretensiones van a más allá, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y vamos a recibirle también a ella, que por problemas de perfil no pudo estar desde el arranque del programa. Se estaba preparando atrás de cámara y por eso no pudo estar todavía en el comienzo, pero ahora sí. Por favor, vamos a recibirle a nuestra co-conductora del programa, Cecilia Sosa, vení acá. Mira, buenas, ¿qué tal a todos? Voy a tener que empezar a descontar. Bueno, luego contamos el motivo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido Andrés. Arrancamos ahora oficialmente el set de Andrés Almirón. Muchísimas gracias, Ceci, por llegar tarde. Mentira, no llegó tarde, solamente estaba atrás de cámara arreglándose. Ah, claro, por supuesto, hay que ponerse linda para los televidentes. Claro que sí. Bueno, y estamos acá también gracias a las mejores marcas que nos acompañan día a día. Ese espacio ya de la economía y bienestar. Hablemos de Primavera Supermercado, que en sus más de 60 pasillos te presentan muchísimos productos en promoción. Además, tenés todo lo que necesitas y mucho más en las sesiones de librería, electrónicos, juguetería, ferretería, embalajes, panadería y confitería. La carnicería más completa de la región y lo más actual en el mundo de la moda A3. Para tus meriendas y desayunos, la mejor cafetería y los mejores cortes en carnicería, repito. Los días martes tenés 20% de descuento en toda la sección de frutas y verduras. Los miércoles 10% de descuento. Corre que hoy miércoles todavía tenés tiempo. Hasta las 21:30 horas tenés 10% de descuento en todas tus compras acima de 100.000 guaraníes
en compras en Supermercado Primavera. Todos los días acumulas puntos en el Club Mágico Primavera para retirar hermosos premios. Te esperamos sobre la Ruta Sexta en Santa Rita Primavera Supermercado. Ceci. Tienen 1 hora 15 minutos todavía para... Exactamente, para ir a aprovechar. El 10% de descuento en Primavera Supermercado. Perfecto. El valor de compartir y disfrutar una buena cerveza y delicada es incontable. Festeja con espuma, con sabor a malta pura. La cerveza que nace para marcar cada momento que disfrutamos con ella. Se llama Trentina, es santarriteña y verdadera. Encontrala en las mejores bodegas y supermercados del país. Seguinos en Instagram, Trentina1875. La mejor cerveza que tenemos acá. Riquísima, deliciosa. Los mejores momentos también se viven en la hora del descanso, con la familia, con los amigos, con las comadres. JB Colchones y Tapizados presenta su amplia y variedad línea de somier, living, sillones, mesas, sofás y todo para tu comodidad de descanso. Visítanos sobre la avenida Fulgencio R. Moreno, atrás de la Agencia Beato en Santa Rita. Consultá nuestros planes de financiación al 0983-900-265. Seguinos en Facebook, JB Colchones y Tapizados. Hacemos realidad su espacio soñado. Javier, por ejemplo, está sentado en los cómodos sofás de JB Colchones y Tapizados. Puedes disfrutar. Buenísimo, y también recomendamos, es muy cómodo. Exactamente. La seguridad de tu familia, de tu empresa y tus patrimonios es lo primordial. Asegura tu vehículo particular, la de tu familia y la de tu empresa. Rastrec es el mejor y más económico en rastreo vehicular. Rastrec, rastreamos absolutamente todo, tenés todo. Ubicación en tiempo real, GPS, control de velocidad, historial de recorrido, todo en tu celular. Rastrec. Seguinos en Instagram, Rastrec Santa Rita, o consulta nuestros planes al 0986-438-886, Ceci. Así es, y tenemos la fiel prueba también de Rastrec. Exactamente. Que siempre mencionamos acá. Exactamente, que funciona perfectamente. Perfectamente. ¿Verdad? Bueno, vamos a arrancar ya el programa porque nos atrasamos un poco para empezar por problemas técnicos. Y también Ceci tardó para llegar. No vayas a decir así, por favor, ya estaba allá ya cuando arrancó. Bueno, vamos ya con nuestro invitado. Javier, queremos que te hagas una autobiografía. Esto ya es clásico del programa Andrés Almirón, que le deja a su invitado que se describa él como le parezca bien. Sí, sí, sin ningún problema. Puedo decir que prácticamente empezando ya desde chico, por decirlo así, puedo decir que soy santarriteño de cuna, ¿verdad? Hace 22 años estoy viviendo acá en la ciudad de Santa Rita. Entonces también podemos mencionar que actualmente, ¿verdad? Estoy cursando una carrera en la Nacional del Este, en la carrera de Economía. También mencionar que ya culminé una de ellas, que es, soy licenciado en Contabilidad. Y mencionar de mis labores, ¿verdad? Que en su momento, dentro de lo que fue la Universidad Nacional del Este, estuvimos dentro de lo que fue la comisión de la facultad, de acá en la comisión de Santa Rita, ECO-SR. También mencionar que a través de las buenas labores realizadas, ¿verdad? Nos pudo otorgar el espacio para poder estar como vicepresidente del centro de estudiantes a nivel UNE, ¿verdad? Entonces son algunas que otras labores también que puedo mencionar, que estuve como miembro dentro del Club Leo, actualmente estoy como presidente del Club Atlético Santa Rita y también dentro de lo que es el Interbarrio como presidente del Club Social y Deportivo Las Carmelitas. Y actualmente, como mencionaste, ya también podemos decir que soy un emprendedor. Anteriormente estaba como funcionario bancario, hace cuestiones de 6 meses me desligué lo que sería ser dependiente de... en el ámbito laboral y actualmente estoy como un emprendedor más. Exactamente, y podemos también mencionar más adelante el nombre de la empresa ya hoy, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Pasar el contacto, el número de teléfono, todo. Y al final del programa, nomás después, nosotros fuera de cámara. Vamos a negociar eso, ¿eh? No, no hay problema. Bueno, perfecto. Javier, nosotros queremos saber cuáles son los proyectos que se están llegando para nuestra comunidad. Sí, sí. Como sabemos, como te mencioné al principio del programa, ¿verdad? Como jóvenes que somos, siempre tenemos grandes aspiraciones, ¿verdad?
Y sabemos que cada joven, la capacidad que tenemos nosotros es inmensa. Lo único que nosotros necesitamos es oportunidad para poder demostrar lo que somos capaces de realizar, ¿verdad? Hoy en día podemos decir que a través de las gestiones realizadas, ya con lo que fue la Comisión Juvenil del año pasado, ¿verdad? Hoy en día tenemos un nuevo proyecto que va a ser a través de un espacio que nos está brindando el señor intendente, ¿verdad? Para poder pujar por un lugar dentro de lo que sería la Junta Municipal. Entonces, hoy en día estamos trabajando con varios jóvenes, no solo del equipo que estaba el año pasado, sino que hay varios jóvenes del equipo, podemos decir que del equipo contrario del año pasado, hoy en día se están sumando con nosotros, ¿verdad? Por las buenas intenciones, por las buenas labores que realizamos y como siempre decimos, siempre hay que tener en cuenta los demás, porque una vez que estamos en la política como sabemos es servir. Siempre tenemos que tener en cuenta cada actividad, cada organización que vamos a estar realizando, pensar en lo demás, pensar en qué se puede beneficiar el santarriteño, no solo un sector. Por ejemplo, te comento cómo estábamos trabajando ya el año pasado, ¿verdad? Con la Comisión Juvenil, nosotros no solo nos enfocábamos con los jóvenes que estaban dentro del padrón juvenil, sino que nosotros veíamos y le dábamos espacios a jóvenes que no estaban dentro del padrón, a jóvenes que no tenían partido, que estaban indecisos, y también a adultos mayores. ¿Por qué? Porque una vez que estamos dentro, no tenemos que ver banderío político, no tenemos que tener ninguna distinción hacia una u otra persona, sino que ver en qué se puede beneficiar el santarriteño, ¿verdad? Y hoy en día podemos decir que estamos con varios proyectos. Uno de ellos te puedo mencionar que estuvimos culminando ya, ¿verdad? La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos realizando una minga ambiental en conjunto con la Comisión Vecinal del Barrio Sinuelo. Entonces estuvimos trabajando de manera conjunta ya con el equipo y a la par la gente de la Comisión Vecinal. Entonces fue un trabajo arduo en equipo. Como sabemos, muchos preguntan, ¿por qué una minga ambiental vas a realizar? ¿Y por qué en el Barrio Sinuelo? Bueno, les comento, gente. Estuvimos analizando, ¿verdad? Porque sabemos todas las decisiones tomamos de manera conjunta con el equipo. Entonces estuvimos analizando, haciendo un sondeo específico, y el barrio Sinuelo es el barrio donde actualmente hay más casos de dengue, donde más personas estuvieron y están teniendo dengue. Entonces, viendo ese lado, estamos viendo y trabajando con la comisión vecinal. El sábado pasado estuvimos realizando la minga ambiental y hoy en día queremos ver y extender que más gente se pueda sumar al equipo y podamos llegar a más barrios, que una minga ambiental pueda involucrar a varias personas, que no piensen la gente que se está realizando una u otra actividad con el fin de poder captar gente al equipo, sino que queremos tomar conciencia, que la gente pueda saber que el pequeño animalito, un mosquito, está matando a millares de personas. Tenemos que tratar de cortar de raíz eso. Con la prevención, gente, podemos llegar lejos, podemos evitar muertes. Entonces, le pido más una vez a todos ustedes que se puedan sumar, que puedan mirar sus patios. A veces en una tapita se puede criar varios mosquitos, varias larvas. Entonces vemos, limpiemos nuestro espacio, gente. Entonces eso es una recomendación que le hago a ustedes y le pido de corazón, como santarriteño, no quiero ver que pueda haber una muerte por culpa de un mosquito. Por el dengue, el Aedes aegypti. Entonces son uno de los proyectos que ya venimos realizando, ¿verdad? Y hoy en día también estamos trabajando ya en base a otro, que sería ya en el ámbito académico, ¿verdad? Sería mi primer empleo. ¿Por qué mi primer empleo? Hay veces que podemos decir que varios jóvenes terminan el colegio y no saben por dónde empezar, no saben qué realizar, no saben cómo poder obtener un primer trabajo dentro de la ciudad. Entonces vamos a realizar un curso, una capacitación donde el joven va a poder realizar su currículum vitae. O sea, se va a enfocar en tres puntos claves. Uno, cómo realizar el currículum vitae. Número dos, cómo interactuar en la hora de una entrevista. Y número tres también, que sería la apariencia. La apariencia es algo principal también en la hora de una entrevista, en la hora del diálogo con una empresa donde te va a contratar. Entonces, en el ámbito académico sería eso por en cuanto, ¿verdad? Es algo, te digo, algo a corto plazo, pero a largo plazo, te digo que durante el año ya estamos trabajando bien, gracias a Dios, y tenemos grandes proyectos, como, por ejemplo, quiero mencionarle, ¿verdad? A ustedes, y dar la primicia a ustedes también, ¿verdad? Y que pueda llegar a todos los santarriteños posibles.
y más aún a los jóvenes, que es importante, ¿verdad? Vamos a estar trabajando sobre un proyecto que sería competencia del saber. Competencia del saber, y se va a hacer enfocado netamente a los jóvenes de los colegios. Vamos a hacer primeramente la competencia del saber interna por cada colegio. Vamos a involucrarle a todos los colegios privados y nacionales también. Por ejemplo, en el privado está Paraguay Brasil, Stauffenberg, Santa Cecilia, Crecer. También tenemos en el nacional el Colegio Nacional Santa Rita, Santa Rita de Casia, Colegio San Lorenzo, y también a lo de San Miguel, Fulgencio Remoreno. Entonces, involucrarle a todos los colegios que componen la ciudad de Santa Rita, ¿verdad? Que puedan ser partícipe cada uno de ellos. Y va a ser más o menos así, Andrés, Ceci, se va a enfocar netamente como sería, por ejemplo, va a estar un equipo de 3 personas. Si en un colegio, un X colegio, hay 6 equipos, bueno, el campeón de cada colegio va a representar a su institución. Una vez que tengamos el campeón de cada colegio también, vamos a estar realizando una siguiente competencia, pero todo eso durante el año. Una siguiente competencia que va a ser campeones del saber, o sea, campeones de campeones del saber. Tipo, los campeones de cada colegio. Y ese el campeón de los campeones van a estar teniendo, por ejemplo... Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál sería el incentivo para los ganadores? Sí, sí, justamente es algo, justamente estamos pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes puedan incentivarse, para que puedan realizar esta competencia? Y seguramente hasta ahora ni está bien definido, sino que todavía hay muchas ideas, ¿verdad? Exactamente, justamente estamos estructurando eso, ¿verdad? Pero te digo a priori, ¿verdad? Lo que se llegó hasta hoy en día, se está dialogando con los compañeros, serían 3 claves, 3 puntos claves. Uno de ellos, que es lo más importante, yo creo, a mi parecer, y del equipo en sí, darle una beca a cada uno de los campeones. Si son 3 integrantes, 3 becas. También el punto número 2 sería verle, como hablamos del primer empleo, ver la manera de gestionar, dialogar con empresas, hacer convenios, que esos 3 campeones puedan tener un espacio dentro de su empresa. También una vez que puedan desenvolverse, desempeñarse, y a la par van a poder contribuir con su experiencia laboral, que muchos a veces reclaman, no me dan espacio, no me dan oportunidad, y qué mejor oportunidad que esta, que puedan desempeñarse bien en lo académico, y a través de lo académico le puedan premiar en lo laboral. Y el punto número 3, que estamos hablando de varios, directamente de lo académico, de laboral, y sabemos que a los jóvenes siempre nos gusta algo de disfrutar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería eso? Por ejemplo, vamos a estar dándole a los 3 ganadores un viaje a Camboriú para cada uno. Entonces, Yo quiero volver al colegio. Entonces, ¿puedo hacer en la facultad también? Vamos a empezar ahora. Decime, por los colegios. ¿El promedio de edad o del curso o del grado en que van a estar trabajando con esta competencia del saber? Sí, en realidad va a ser abierto, pero lo privilegiado serían los alumnos del primero, segundo y tercer curso, ¿verdad? Nivel medio. Nivel medio, exactamente. Ellos van a ser los beneficiados para poder competir directamente con lo que va a ser la competencia, ¿verdad? Como sabemos, estamos trabajando, reestructurando aún ella, pero ya le doy la primicia que esos 3 puntos claves van a estar. Entonces... eso por en cuanto, ¿verdad? Lo que estamos trabajando. Exactamente. Como siempre decimos, le digo a todos, queremos hacer una política nueva, queremos cambiar la política, queremos hacer trabajar desde ya, no queremos quedarnos en el antaño, sino que queremos ser parte del cambio. Y yo sé que sabemos, como yo sé, Andrés sabe, sí, sabe, sabemos que Santa Rita está creciendo a pasos agigantados. Entonces, yo creo que qué mejor oportunidad que ahora nosotros, los jóvenes, podamos ser parte del cambio, que podamos aportar de alguna u otra manera, realizando alguna política diferente. Por ejemplo, ahora le estamos dando espacio a los jóvenes del colegio de nivel medio. Y el día de mañana, ¿por qué no realizar eso con las facultades también, verdad? Entonces, es algo que queremos innovar, por decirlo así, ¿verdad? Exactamente. Muy interesante, Javier, todos los proyectos en cuanto a educación y también al ambiente, el espacio del ambiente que le están dando. Pero queremos saber también algo muy interesante en la cual estuvimos sometidos muchos jóvenes y me incluyo. ¿Qué pasó de las elecciones juveniles?
Hubo muchas aclaraciones, pero hubo muchas personas que se quedaron con duda todavía. ¿Qué pasó con las elecciones juveniles? Bueno, Andrés, muy importante tu pregunta, ¿verdad? Más aún, no solo para los jóvenes, ¿verdad? Sino que para todos los ciudadanos santarriteños, todo, que puedan estar al tanto de qué pasó, ¿verdad? Sabemos que estuvo con un arduo trabajo, varios jóvenes dejaron varias cosas de lado y enfocarse en lo que más quiere, en lo que a uno más le gusta, que es servirle a su pueblo, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, por haber demandas entre candidatos, entre listas, de un movimiento a otro, eso fue lo que llevó al TEP poder postergar las elecciones, por no poder subsanar el inconveniente. Entonces, lastimosamente, fue algo que nos dejó mal parado a todos los jóvenes, ¿verdad? Todos estábamos preparados, estábamos ansiosos, que se puedan realizar las elecciones, que se pueda realizar una fiesta cívica linda, hermosa, y que posteriormente a eso, que todos los jóvenes podamos ser partícipes de cada actividad, de cada organización, y principalmente del cambio. Y lo que más digo, y puedo decir que todos los jóvenes estamos también con eso, es de esa oportunidad que nos puedan brindar para poder aportar a nuestra sociedad, que es lo más importante de todo. Entonces, lastimosamente no se pudo dar, pero yo siempre digo algo que yo siempre tengo en cuenta, siempre le transmito también a mis amigos, mis conocidos, que no hay mal que por bien no venga. Y ahora estamos con un nuevo proyecto, y ahora creo que lo ideal sería enfocarnos netamente a esto y a la par con lo que va a ser las elecciones juveniles. Como mencioné, se postergó, va a ser el 16 de agosto. Las internas son el 12 de julio y posteriormente a las internas tendremos las elecciones juveniles, que van a ser el 16 de agosto. Perfecto, entonces la aclaración ya está aclarado. La duda. Bueno, Javier, vamos a vender un poquitito nosotros, porque si no, capaz que no corran de acá. No. Entonces, les pido para que no se desprendan, porque vienen muchísimos temas interesantes que vamos a estar hablando todavía con Javier. Vamos a una pequeña pausa, señor director. A la vuelta tenemos mucho más de Andrés Almirón. Ainda não rastreia o seu veículo? Conheça a Rastrec e mantenha seu carro sempre a seu alcance em todos os momentos. É rápido, fácil e econômico elevar a sua tranquilidade. Rastreador e bloqueador. Mais exato, mais seguro, mais confiança. Instale o seu e proteja seu veículo. Vem pra Rastrec você também. Solicite esse serviço. Rastrec, seu veículo na palma da sua mão. A la hora de pensar en bienestar, economía y calidad, tu mejor opción es Primavera Supermercado, que cuenta con más de 60 pasillos con muchos productos en promociones. Todo lo que necesitas y mucho más encontrás en las secciones de librería, electrónicos, electrodomésticos, juguetería, ferretería, embalajes, carnicería, panadería, confitería. Y no te olvides de pasar por la ropería Primavera. Primavera te da 20% de descuentos todos los martes en frutas y verduras, y todos los miércoles 10% de descuentos, excepto cafetería y sección de cervezas, que en Primavera encontrás la mejor cafetería de la región. Visítenos sobre la ruta sexta Santa Rita Alto Paraná. Primavera Supermercado, nos conocemos. (Risa)
rápidamente porque tenemos muchos temas que hablar todavía con Javier. Y bueno, Javier, queremos saber ahora cuál es tu definición por la política. ¿Qué es la política para vos? Sí, la política hoy en día podemos decir que es las oportunidades, ¿verdad? Hay veces que no se presentan a todos, pero una vez que se presenta, yo creo que tenemos que agarrar con los brazos más que abiertos y hacer lo que es la política, que la política es servir a la gente, servir a los ciudadanos, sin distinción de partido político, sin distinción de religión, de algún club en específico, sino servir en este caso a todos los ciudadanos santarriteños. Y el equipo en sí está basado en eso, en el servicio, porque como sabemos, la política es servir. Y si te metes en la política y no servís, yo creo que estás... No servís. El que no vive para servir no sirve para vivir. Así mismo es, sí. Más todavía en el mundo de la política, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y decime un poco entonces, ¿cómo estás viendo el poder actual? ¿Cómo están ejerciendo este trabajo actualmente? El equipo en sí, en general. En sí. Nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, claro. Por lo que se puede apreciar, como sabemos, con relación de 2015 en adelante, tuvimos varios crecimientos, varios desarrollos. Y como mencionamos, Santa Rita está creciendo a pasos agigantados. Entonces, yo creo que están haciendo bien sus labores en lo que le corresponde. Entonces, siempre es bueno todo, ¿verdad? Siempre hay algo que mejorar, pero eso con el tiempo se va a mejorar. Yo creo que con la inclusión de los jóvenes dentro de la Junta Municipal van a aportar algo, van a aportar nuevas ideas, nueva manera de hacer política, como mencionamos, y lo más importante de todo, que es servir a la gente, servir a la comunidad. Y hablando, tocando ya este tema de jóvenes en política, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, un joven puede comenzar a someterse a ayudar en la política? Bueno, referente a ese punto, yo creo que depende de cada uno, ¿verdad? Depende de sus pretensiones, depende de qué quiere llegar a hacer en la vida, en qué pretende. Por ejemplo, yo siempre fui un soñador, siempre me gustó ayudarle a los demás. Cuestión de un tiempo atrás, uno me preguntaba qué me parecía la política, qué me parecía la concejalía. Y puedo decir que la política siempre practiqué, porque como mencionamos en la pregunta anterior, la política es servir. Entonces siempre realizaba el servicio a la gente, pero no la partidaria. Entonces hoy en día estamos a través del partido y yo creo que qué mejor oportunidad que esta, ¿verdad? Entonces es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces desde a mi corta edad puedo decirle que se me está brindando la oportunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que depende de cada uno para poder realizar las acciones que pretende, ¿verdad? En la política, por ejemplo, dentro del equipo, le vamos a recibir con los brazos más que abiertos a cada joven, a cada adulto mayor que se quiera involucrar con nosotros. Le vamos a recibir, vamos a escuchar sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones y trabajar de manera conjunta, que es lo más importante de todo. Que todos podamos ser juntos, partícipes del cambio. Que juntos yo sé que podamos cambiar Santa Rita día tras día. Vamos a ir aportando de alguna u otra manera. Nosotros jamás le vamos a cerrar las puertas a nadie, le vamos a recibir siempre a todos. Eso. Ya aprovechando la ocasión, hago la cordial invitación a los que se quieran sumar al equipo, a los que quieran trabajar por la ciudad, le vamos a estar recibiendo con los brazos más que abiertos. Exactamente, eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay muchas personas, vamos a decirle, más hacia el exterior de Santa Rita, más hacia el fondo, vamos a decirle, ¿verdad? Que tiene buenas ideas, que quiere llevar nuevos proyectos para su colegio, jóvenes que quieren implementar cosas nuevas, ¿verdad? Y muchas veces no se le da el espacio y es muy importante que se le abran las puertas, ¿verdad? Para que ellos puedan expresar también sus ideas y aprender también de ellos, ¿por qué no, verdad? Sí, sí, claro, así mismo es, Andrés. Como mencionaste, ya fuera de lo que es el casco urbano de Santa Rita, en el ámbito rural, por decirlo así, las comunidades que componen Santa Rita, hay varios jóvenes con grandes pretensiones. ¿Y por qué no llegan a concretar sus pretensiones? Por falta de oportunidad. Yo creo que nosotros, ¿qué brindamos a todos los jóvenes? Les brindamos oportunidad, les brindamos capacitación también. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el joven santarriteño pueda progresar y que el día de mañana ese joven que salió de la comunidad, que pueda
con lo aprendido, pueda contribuir nuevamente con su comunidad, que pueda tener el sentido de pertenencia y lo que aprendió pueda contribuir nuevamente, ¿verdad? Exactamente, muy importante eso. Cecilia, ¿tenés alguna pregunta ciudadana que te pasaron? Justamente cuando vos mencionabas sobre lo que él te explicaba acerca del espacio donde los jóvenes puedan tener un espacio, en realidad, ahora recién hay espacio donde los jóvenes puedan proponer proyectos, puedan hablar de sus intereses personales y de sus intereses en el entorno, ya sea la parte del colegio, de la universidad, independientemente de cuál sea la universidad en que esté, porque antes, por ejemplo, no había este tipo de integración, por así decirlo, porque como vos mencionabas, no hay un partido aquí, no es porque vos y tu grupo, sino que es abierto para todos. Así mismo. Y entonces eso es lo bueno que podemos acatar en esto, que todos van a poder proponer algo diferente, algo que realmente sí sea de gran importancia para la ciudad. Sí, así mismo es, Ceci. Como sabemos, vamos a estar esperándole a todos los jóvenes, no solo a los jóvenes, a todos los ciudadanos santarriteños, que se quieran sumar al equipo, que quieran aportar algo, y que siempre la idea de esa persona sea pensando en los demás, sea en qué el ciudadano santarriteño se va a beneficiar, no en qué se va a beneficiar Andrés, en qué se va a beneficiar Ceci, en qué se va a beneficiar Javier, sino que hablar con la gente, hablar en qué se va a beneficiar todo el ciudadano santarriteño, siempre en los demás, siempre pensando en los demás. Y una pregunta, vamos a decirle, un poco personal de parte mía para vos y lo que es tu equipo de trabajo. En cuanto, ¿no llegaron a hablar, a pensar qué tienen para el área artístico? Sí. De repente no se pusieron a pensar qué pueden hacer, porque acá en Santa Rita estamos un poquito apagados todavía en ese aspecto. Sí, así mismo es, Ceci, como mencionaste, y algo que le voy a contar, no sé si es viable contar, ¿verdad? Pero bueno, voy a mencionarle, ¿verdad? Algo interesante. Bueno, como sabemos, el equipo es joven aún, ¿verdad? Uh-huh. Estamos compuestos por, no por muchos integrantes aún, pero yo sé que con el tiempo esto va a ir creciendo día tras día, ¿verdad? Entonces, una vez que el equipo esté sólido, ¿verdad?, que es lo importante de todo, el equipo se va a segmentar. ¿Para qué se va a segmentar un equipo? Varios me preguntaron, ¿por qué va a segmentar el equipo? Sino que la segmentación va a servir para delegar las funciones, que todos puedan ser partícipes. Por ejemplo, se va a dividir en 5 puntos específicos. Número 1 va a ser el deporte, 2 lo académico, 3 medioambiental, 4 salud, y el 5 va a ser actividades sociales y culturales. Entonces, vamos a tener 3 a 5 integrantes en cada sector, en cada comisión, por decirlo así. Esas personas se van a encargar de gestionar las funciones para el equipo. Por ejemplo, sugerir. La idea se va a tratar toda de manera conjunta, pero ellos van a ser los encargados para poder llevar a cabo esa actividad. Tenemos dentro del equipo, en el ámbito artístico, cultural, por decirlo así, varios jóvenes que hace cuestión de tiempo nada más culminaron sus carreras artísticas, por ejemplo en el ámbito de la danza paraguaya, clásica, moderna, jazz. Entonces son jóvenes que se están sumando al equipo y que cada uno de ellos tienen una idea, qué quieren aportar a la ciudad. Entonces la idea es a futuro poder realizar un festival folclórico, que todos los ciudadanos podamos ser partícipes del festival. Y no solo también es hablar de lo nuestro, hablar también que se pueda realizar algo folclórico, pero de las diferentes nacionalidades. Por ejemplo, que se pueda realizar algo del ámbito de nacionalidad brasileña, alemana. Entonces, que todo se pueda realizar de manera conjunta, ¿verdad? Entonces son actividades que son viables, que son posibles de realizar, y sé que con el apoyo de todos ustedes vamos a poder lograr. Y sería importante realmente abarcar las áreas artísticas otra vez que se subdividen, ¿verdad? Porque está la parte teatral, la parte musical, de danza, artes visuales, uh-huh. Y tratar de dar espacio a todos, ¿verdad? Porque si, pues, supone que solo son los de danza que pasan de los músicos, solo música y danza que siempre son los primeros en llamar, por así decirlo, se olvidan de los de artes visuales, porque también es una profesión, o también es un arte, y
lo del teatro también, por sí, ejemplo. Sí, claro que sí. Y en Paraguay tenemos muchísimos buenos artistas en el ámbito teatral, demasiados. Exactamente, inclusive tenemos acá a kilómetros nada más una escuela de bellas artes, ¿verdad? Creo que acá la mayoría conoce la escuela de bellas artes, que a través de la UNE, ¿verdad? Entonces, soy alumna de bellas artes. ¿Y Andrés también? También fui alumno. Ah, fuiste alumno. Entonces, creo que más que uno o dos ciudadanos saben de lo que es la Escuela de Bellas Artes. Entonces, es algo que se puede realizar, no es algo imposible. Entonces, es cuestión de gestionar esas funciones para que se pueda concretar. No es algo imposible de realizar. Incluso ahora, adentrándonos más un poco en ese aspecto, hay muchos alumnos que están terminando su colegio o terminaron, quieren estudiar licenciatura en danza, en teatro, artes visuales o música, y no tienen la forma de ir. Así mismo es. Y también te digo nomás que intenciones hay, lo que falta es moverse y crear un espacio donde la gente pueda ir integrando, y gracias a eso, por supuesto, conseguir todo lo que se necesita para poder desarrollarse más en cuanto al ámbito profesional en el arte. Sí, sí, claro, es algo lindo y digno de admirar también, ¿verdad? Que varios jóvenes se puedan interesar por lo que es el ámbito cultural también, ¿verdad? Cultural, artístico. Como decís, es algo que nos queda kilómetros de acá, pero yo creo que podemos decir que en un futuro muy lejano que podamos facilitarle a esos jóvenes ver la posibilidad que puedan tener medios para que puedan trasladarse a esos puntos, ¿verdad? Y otra opción que tenemos es, ¿por qué no pensar también que también de aquí a unos años poder tener la Escuela de Bellas Artes en Santa Rita, ¿verdad? Claro. Eso yo creo que es cuestión de gestión también, ¿verdad? Todo es gestionar. Muchos critican, no, pero esto necesita, sí, no, esto no va a estar de nada. Pero no, lo que más a veces cuesta es la gestión. Muchos no hacen, pero el que hace, te puedo asegurar que sale súper bien con eso. Me encanta, exactamente. Me encanta. Imagínate un poco dentro de un año, vamos a decirle, que las personas tengan facilidad para llegar hasta la Escuela de Bellas Artes. Y yo aseguro que, vamos a suponer, si la municipalidad se propone, ¿verdad? Va a conseguir. Porque acá en Santa Rita, por ejemplo, como estaba diciendo Javier, desde el 2015 hasta enfrente conseguimos muchísimas cosas. Algo que realmente está marcando la historia de Santa Rita y en un progreso muy, muy acelerado, vamos a decirle, ¿verdad? Porque cosas que hoy en día no, muchas personas no se imaginan que íbamos a tener, hoy estamos disfrutando. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, un transporte para las personas que quieran estudiar? Y no solamente en Bellas Artes, ¿verdad? Porque en la facultad de la UNE hay muchas carreras. A otras universidades por otras carreras. Exactamente, y por qué no facilitarle a ellos también, ¿verdad? Entonces son proyectos que podemos hacer lo posible. Vamos a pasarle un bolígrafo para que vayan. Claro. Por favor. Perfecto. Bueno, hablando también de esto, de los ciudadanos y todo más, es muy común que un ciudadano critique una obra o algo que no le está gustando, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar de las obligaciones que tiene un ciudadano para poder acceder, vamos a decirle, a esas críticas. Yo como ciudadano, ¿qué tengo que hacer principalmente para poder opinar, vamos a decirle, de las acciones? Bueno, referente a ese punto, yo creo que para opinar todos están abiertos, no, nadie te puede atajar de opinar, de criticar también, ¿verdad? Pero hay veces que yo creo que lo más viable sería acercarnos en este caso, al concejal que realizó esa minuta para que se pueda realizar esa obra, consultarle qué pasa, por qué la demora, o inclusive por qué no acercar dentro de la municipalidad, porque queriendo o no, cada obra, cada actividad, cada organización que se realiza es bien a través de los ingresos de los contribuyentes santarriteños, ¿verdad? Ya sea por empresas, bancos, entonces vienen todo a través de los comerciantes santarriteños, todos los ciudadanos santarriteños que pagan su impuesto inmobiliario, de rodados, patente comercial. Entonces yo creo que todos los ciudadanos están abiertos al público a poder criticar o consultar. Yo creo que sería lo más viable para posteriormente hacer la crítica, y si una crítica, yo creo que siempre sería crítica constructiva para poder
mejorar más, ¿verdad? Porque cada crítica uno debe tomar de esa manera, porque uno si te dice algo no va a ir por de mala fe también, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser viable que podamos tener en cuenta esas cosas, ¿verdad? Exactamente. Muy interesante entonces todo esto que estamos conversando, porque realmente hay muchas personas que buscan también la forma de dar sus ideas, ¿verdad? Porque no le está gustando esta obra y aquella obra, y está queriendo saber por qué está tardando tanto para hacer esto, aquello. Entonces, es importante que aclaremos también y escuchar de vos, ¿verdad? Que sos una persona referente ya también para nosotros en el mundo de la política, ¿verdad? Porque te vemos mucho trabajando arduamente por nuestra sociedad. Entonces, era por eso la pregunta. Y vamos a hablar de la seguridad de tu familia, la de tu empresa y de tu patrimonio, que es lo primordial. Asegura tu vehículo particular, la de tu empresa y la de toda tu familia. Rastrec es el mejor y más económico en rastreo vehicular. Ubicación en tiempo real, GPS, control de velocidad, historial de recorrido, todo en tu celular. Rastrec, rastreamos absolutamente todo. Consultas al 0986-438-886. Encontrarnos en Instagram, @rastrecsantarita. Hablemos también ahora de JB Colchones y Tapizados. Déjame, les voy a contar. Los ataques de risa. No puedo. Me estoy riendo de nuestro productor. En algún momento voy a tener que contar por qué di esa risa. Ay, bueno, los mejores momentos, por supuesto, se viven en la hora del descanso, Andrés. Con la familia, con los amigos, con la comadre, con la vecina, con quienes quieras, pero con JB Colchones y Tapizados. Para más información, podés comunicarte al 0983-900-265. Y también podés encontrarles en Facebook como JB Colchones y Tapizados. JB Colchones y Tapizados, hacemos realidad su espacio soñado. El valor de compartir y disfrutar una buena cerveza y delicada es incomparable, es incontable. Cerveza Trentina. Me vino ese JB Colchones y Tapizados porque algún día voy a tener que contar por qué di esa risa en ese momento. Muchísimas gracias, Cerveza Trentina. Quiero invitarle a todos los ciudadanos y a todas las personas que nos ven que prueben esta cerveza Trentina porque es demasiado buena y es auténtica porque es santarriteña, es producida en la ciudad de Santa Rita. Es nuestra, una fábrica de cerveza llegó a Santa Rita. Trentina en Santa Rita, encontrarnos en Instagram, @trentina1875, donde disfrutamos cada momento. Otra prueba más de que este programa es en vivo. Exactamente, otra prueba más de que nada es editado acá. Muchísimas gracias a todos entonces por estar con nosotros ya desde el momento. Vamos a vender un poquito más. Vamos. Vamos a una pequeñísima pausa y nos queda todavía tiempo para poder compartir con nuestro invitado de la noche y con nuestra gente. Javier, permitirnos un poquitito, vamos a vender y ya venimos con más del programa Andrés Almirón. Ainda não rastreia o seu veículo? Conheça a Rastrec e mantenha seu carro sempre a seu alcance em todos os momentos. É rápido, fácil e econômico elevar a sua tranquilidade. Rastreador e bloqueador. Mais exato, mais seguro, mais confiança. Instale o seu e proteja seu veículo. Vem pra Rastrec você também. Solicite esse serviço. Rastrec, seu veículo na palma da sua mão.
la hora de pensar en bienestar, economía y calidad, tu mejor opción es Primavera Supermercado, que cuenta con más de 60 pasillos con muchos productos en promociones. Todo lo que necesitas y mucho más encontrás en las secciones de librería, electrónicos, electrodomésticos, juguetería, ferretería, embalajes, carnicería, panadería, confitería. Y no te olvides de pasar por la ropería Primavera. Primavera te da 20% de descuentos todos los martes en frutas y verduras. Y todos los miércoles, 10% de descuentos, excepto cafetería y sección de cervezas. Que en Primavera encontrás la mejor cafetería de la región. Visítenos sobre la ruta sexta Santa Rita Alto Paraná. Primavera Supermercado, nos conocemos. Nuestro tercer bloque del programa, Andrés Almirón. Cecilia, estás muy linda hoy, hermosa. Gracias, siempre lo estoy. Claro. Siempre lo estoy. Hoy porque llegaste más tarde, entonces está más. Hubo linda. Más tiempo de prepararse. Ah, claro. Hubo más tiempo. Robaste un poquito, unos minutitos del programa. Hoy se pasaron Yander Kansas y producciones, digo bien, en producirme en esta noche. Exactamente. Hasta que no quede perfecto, no te dejan salir. Ahí está. Exactamente. Ah, por eso llegaste. Ahí tarde. Está. Ah, ya. Ahí hasta que no estés perfecta, perfecta, no salís. Ya, ya, gracias. Entendí. Entonces ahí tuvieron muchas mucho gracias. Trabajo por vos para que quedes. Muchísimas gracias. Te tengo que agradecer también a Yander Kansas Producciones por mi look y también por el maquillaje que siempre nos ayuda, ¿verdad? Muchísimas bastante gracias. Bastante ayuda, bastante. Muchísimas gracias, Yander Kansas Producciones, por cuidarnos. Hoy miércoles, por ejemplo, estuvieron con promociones especiales y quiero que las personas marquen en su agenda que todos los miércoles está con promociones muy especiales en cortes, en lavado, en coloración y todo lo que es cuidado en Yander Kansas Producciones los miércoles y todos los días también los precios son bajísimos y el estilo diferente de cada uno, el buen trabajo es identificado con Yander Kansas Producciones, a quien agradecemos desde el programa Andrés Almirón. Somos el reflejo del trabajo de Yander. Exactamente. De hermoso quedamos a más hermosos. Por supuesto, siempre más lindos. Bueno, Javier, entonces estuvimos compartiendo una agradable noche con este invitado muy especial que tuvimos, donde estuvimos conociéndole a él, a sus proyectos también que se está llegando y nuevos cambios para Santa Rita y una política joven, ¿verdad?, que nos gusta a todos porque siempre las personas de hoy en día y los jóvenes también confiamos mucho en los trabajos de los jóvenes, ¿verdad? Porque creo que venimos con una mente joven y principalmente, ya repetí muchas veces joven, pero bueno, venimos con muchos proyectos que van a funcionar y que traen buenos cambios en nuestra ciudad. Sí, sí, así mismo es, Andrés. Como sabemos, las pretensiones de nosotras son trabajar para el pueblo, para trabajar para cada ciudadano y que día tras día no puedan arrepentirse jamás del voto de confianza que nos hayan dado, ¿verdad? Entonces, nosotros también no solo buscamos que ese ciudadano nos pueda dar ese voto de confianza, sino que también buscamos que esos ciudadanos se sumen al equipo, que se sumen a nosotros y que sé que juntos podemos llegar lejos, juntos podemos más, gente. Entonces, le esperamos a cada uno de ustedes que se puedan sumar a nosotros, que podamos compartir las ideas, sugerencias y juntos poder trabajar por un Santa Rita mejor. Exactamente. Bueno, y yo quiero enviarle saludos a todas las personas que nos ven del barrio Europarque, también del barrio Nueva Esperanza, siempre nos acompañan mucho. La gente usa los trigales. Exactamente. También tenemos seguidores de San Miguel, muchísimas personas que nos ven de San Miguel. Un saludo a la gente hermosa, maravillosa, a los vecinos del barrio San Miguel. Exactamente. Gracias. Quiero agradecer también a todas las personas que nos siguen por YouTube porque me dicen, Andrés, yo puedo ver tu programa solamente por YouTube. No tuve tiempo ayer, pero hoy ya puedo estar, o sea, al día siguiente ya puedo estar exactamente, mirando. Exactamente, todos los programas transmitidos en vivo y en directo por Canal 16 sin edición alguna se pueden ver en el YouTube también disponible. Y bueno, nosotros queremos saber también quiénes forman parte de lo que es el equipo de trabajo, si mencionas nombres, envías saludos. Está abierto este momento para eso. Sí, sí, claro que sí. Primeramente,
quiero enviar un saludo muy en especial para mi querida madre, que el día de hoy está cumpliendo años. Wow, felicidades también a la señora, ¿cómo se llama tu mamá? Miriam Rojas. Miriam Rojas, le enviamos un gran saludo y unas felicitaciones de parte de todo el equipo. Muchos años más. Exactamente, muchos años más con mucha salud, mucha prosperidad y mucho futuro se lleva. Y por supuesto que sigue disfrutando también de todos los logros de su hijo. Exactamente. Bueno, agradecerle a ustedes también por el reconocimiento hacia ella, ¿verdad? También quiero mandarle saludos al equipo. No quiero mencionar nombres porque capaz se me olvide uno también. Ay. Entonces, a ella, ¿por qué le mandas saludos? A él y a mí no, Anate. Entonces, mandamos saludos al equipo en general, al equipo Jóvenes Colorados, ¿verdad? Que podamos seguir siempre fuertes, latentes, trabajando siempre en el pos del mejoramiento de nuestra querida ciudad. Que podamos seguir siempre compartiendo ideas, sugerencias, opiniones y el día de mañana poder lograr el objetivo que siempre queremos y anhelamos, que podamos ser partícipe del cambio en nuestra ciudad, que podamos acompañar el crecimiento en nuestra querida ciudad Santa Rita. Y es todo, aprovechando también nuevamente cada espacio que me puedan dar, voy a hacer la invitación cordial a todos, porque a veces uno hace zapping con partidos importantes que tienen hoy en día, ¿verdad? Entonces hace zapping del programa de Red Interior, del tuyo, de Andrés Almirón, ¿verdad? Y con un partido importante que hoy en día juega uno de los equipos paraguayos, claro, ¿verdad? Entonces, si es que no vieron la parte anterior, le hago la cordial invitación nuevamente a que se puedan sumar al equipo, ¿verdad? Exactamente, perfecto. Y todos disfrutamos también una linda tarde en Ñan de Bar, ¿verdad? Sí, toda la vida. No, los after office son de Ñan de Bar. Claro. El lugar adecuado, cuando quieran, le vamos a estar esperando con los brazos abiertos también. En vez de pasarte la mano y te pasamos una cerveza bien fría ya. Mira, ese nivel lo que va a gusto recibir. La Trentina, tipo así. Buenas tardes. Así buenas mismo, noches. Buenos días. La Trentina también está formando parte de Ñan de Bar. Si quieren aprovechar, probar la Trentina, están más que recomendadas. La Pilsen. Está muy buena esta. Exactamente. Bueno, nosotros estuvimos probando en pausa porque esas cosas no hay que contar. Okay. Por eso Andrés empezó a dar las carcajadas. No, eso era por otro tema que después le voy a tener. Un día les vamos a contar el motivo y les prometo que también se van a reír. Exactamente. Les aseguro. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, set de Andrés Almirón, en Instagram, en Facebook estamos... Túnel VIP TV, un programa que va a tener cobertura nacional muy pronto. Y también en mis redes sociales particular, vamos a decirle, @AndrésAlmirón-16 en Instagram. Y en Facebook estoy como Andrés Almirón, envíen su solicitud que estoy aceptando todos. Muchísimas gracias. Entonces, Ceci, ¿cómo te encontramos? En Instagram como CeciSosa-99 y en Facebook CeciSosaBrites. Javier. Sí, en Instagram. Vamos a seguirnos todo acá. Sí, claro que sí. JCR-25 en Instagram. Y en el Facebook, Javier Cabañas Rojas. Ñan de Bar, ¿cómo está en Instagram? Ñan de Bar STR. Perfecto. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a los integrantes del grupo Proyecto 2020 que están por acá viendo y enviarnos sus mensajes. ¿Quiénes enviaron los mensajes? José, Walter Cardoso, Brian. Paola se está riendo acá. Edgar. Pues vamos a preguntarle qué causa gracia. Osuna, Vera, Hugo, Jesse y muchísimos otros que están participando. Todos los integrantes del grupo. Exactamente. Grupo Proyecto 2020. Un beso. Le enviamos un gran saludo. Javier. Nuevamente agradecerle a los compañeros que están latentes por el programa. Como sabemos, a principio dijimos que el programa... de Red Interior, sabemos que es abierto a todo público, todo santarriteño está pendiente de lo que es el programa de Andrés Almirón, ¿verdad? Entonces podemos saber que ahora qué prueba más evidente que esta, ¿verdad? Aprovechar nuevamente, mandarle cordial saludo a ellos y un fuerte abrazo, y que estamos para grandes cosas, gente. Les puedo asegurar a cada uno de ustedes que desde el día que me dieron el sí, te voy a apoyar, Javier, vamos a trabajar juntos. Desde ese día no les voy a defraudar, gente. Entonces, estamos acá, vamos a luchar contra viento y marea si es necesario, pero vamos a lograr el objetivo, todos juntos, que es lo más importante de todo. Exactamente. Y el primer paso que nosotros esperamos es un brindis en Ñan de Bar. Sí, claro que sí, le esperamos
el post programa para que puedan ir a deleitarse con las mejores cervezas de la ciudad y la región, ¿verdad? Oh, wow, y perfecto. A un mejor servicio. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, señora, señor, por acompañarnos hoy en esta noche de miércoles. Nos encontramos, Dios mediante, este viernes a las 20 horas puntualmente. Este viernes ya vamos a salir puntualmente. Muchísimas gracias, Javier, una vez más. Agradecer a nuestro... Claro, nuestros patrocinadores quienes nos vistieron para esta noche y gracias a ellos estamos con los mejores atuendos. Pasamos ahí al lado de Javier para poder mostrar nuestro atuendo completo de esta noche. Javier, vamos a ponernos de pie para despedir el programa y le llamamos también a Ceci para que pueda venir a acá. Vení nomás ya, Ceci, espera acá un ratito. Que están mostrando tus panzas, Javier. Ahí está. Ahora sí me integro. Bueno, Ceci, estás hermosa hoy con tu ropa. Muchas gracias una vez más a Siete Mares Paraguay por vestirme para esta noche bastante especial que es el programa. También a Yander Kansas Producciones, mil gracias por el peinado, por estas ondas maravillosas que siempre lo hace y bastante duradero, por cierto, porque hay veces que de repente te haces vos misma, rapidito, en otro lugar y cosas así, no te dura, andate en Yander Kansas Producciones. Agradeciendo desde el calzado hasta... esta media estación a Siete Mares. Muchas gracias. Yo también debo de agradecerle a A3 por este hermoso atuendo que me dio para esta noche. Hoy estoy un tipo serio, ¿entendés? Hoy estoy con una camisa bastante hermosa, un color muy clásico, por cierto. Y este pantalón que me encantó porque es un sport fino y es súper cómodo. El zapatito me encantó porque son las nuevas colecciones que se están llegando en A3. Es una perfecta combinación y súper cómodo. Vas a encontrar todas estas opciones y variedades que me dan en A3, que vas a encontrar, perdón, en A3 Santa Rita, anexo a Supermercado Primavera. También quiero agradecerle a los que me visten. Me da a improvisar, ¿verdad? Pero bueno, claro. Vamos a hacer lo posible. A mí, pero muchas gracias. A mí, pero especialmente a lo que me proveyeron, para ser sincero, ¿verdad? Que es la traperita jeans y las camisas. Puedes encontrar en Artesanía Santa Bárbara y Artesanía Susi. Perfecto. ¿Dónde se encuentra ese? Ese encontramos en Carapeguá. Carapeguá. La ciudad de Carapeguá y el jeans en la ciudad de Asunción. Por ahí vamos a pasar después nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias una vez más, Javier, por estar hoy con nosotros. Ceci, un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Ceci. A toda la producción por la recepción, por el espacio que me dieron. Y espero que esta sea la primera de muchas otras más, ¿verdad? Que proyecto tras proyecto ustedes puedan ser los primeros a enterarse, que puedan ayudarme a acompañar también. Claro, como sabemos, somos jóvenes. Yo creo que qué mejor cosa que apoyarnos uno al otro mutuamente, ¿verdad? Entonces, las puertas del set de Andrés Almirón están abiertas para cuando guste. Exactamente. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y cuando guste estaremos dispuestos acá para acompañarles. Muchísimas gracias también, señora productora, por hacerme pasar pelada hoy. Y nos encontramos nuevamente el viernes. No tiene nada que ver en esto. Nos encontramos próximo. Excelente nuestra productora también. Excelente. Me encanto. Sí. Chao, señores. Nos encontramos. Chao, chao. Hasta el viernes.